Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei etortzeagatik, Iñakiri baita ere gonbidapenagatik eta Pui eta Montxo etortzeagatik, ez? Estoy muy de acuerdo con todo lo que estaba diciéndonos Iñaki, ¿no? Yo creo que precisamente en esa memoria colectiva que creo que todos tenemos del cine de Moncho Armendáriz, pues seguramente ustedes tendrán en mente pues a un carbonero navarro con la libertad corriéndole por las venas, a jóvenes nihilistas enganchados a drogas duras, a un inmigrante africano en la España de finales de los 80, a jóvenes madrileños perdidos en un hedonismo amoral, a niños de mirada inteligente intrigados por los mil secretos de un entorno gris, a guerrilleros soñadores contra la dictadura, a un cantautor que vuelve a su tierra todos los veranos para cantar a los suyos, todo un universo onírico de inspiración literaria con raíces vascas y ramas universales, el trauma interior y su reflejo social. Todos estos son los mundos reales que hemos conocido en los largometrajes de Moncho Armendáriz y que él, le cito, ha querido enrollar en un carrete para poder desenvolverlo cual si fuese una alfombra mágica, ¿no? Bueno, todas esas historias desde abajo que nos ha contado Moncho Armendáriz, yo creo que le convierten, lo ha dicho Iñaki, yo diría uno de los directores europeos más importantes y sin duda, igual luego me pega, pero en un maestro. Y por tanto creo que nos tenemos que felicitar todos de que hoy esté aquí con nosotros. Y también está Pui Oria, por cierto, productora de muchos de los últimos proyectos de Moncho Armendáriz, inseparable, no somos capaces de comprender al uno sin el otro y muy amiga también, ¿no? De bueno, mía, de la Filmoteca y a partir de ahora de Donostia Cultura, creo. no dudes, Pui, en intervenir en algún momento si te parece que procede desde el punto de vista sobre todo de la producción. No se atreve, dice. Bien, pues empecemos, Moncho. Y siempre bueno, lo primero, arratsaldeon y muchísimas gracias por venir. Lo primero es que naciste en Olleta, Navarra, en 1949. Y yo te decía, buen lugar, pero mal momento, ¿no? 1949, nacionalcatolicismo, aislamiento, represión, penurias económicas, dictadura, en definitiva, ¿no? Bueno, yo creo que lo bueno es que no te enterabas. Cuando naces no te enteras, afortunadamente, de todo eso. Ya cuando nos hacemos mayores nos vamos enterando de todo lo que nos hacen y de todo lo que pasa. Yo creo que en aquella época cualquier año era malo para nacer, o bueno, según lo mires. No creo que había mucha diferencia. La verdad es que yo no me lo he estudiado entre el 49, el 50, el 40... Bueno, el 45 igual peor. Yo sí. Creo que según ibas para atrás era peor, según ibas para adelante, bueno, había algo más de esperanza o igual iba mejorando algo. Uh-huh. O por lo menos tenías menos años que sufrir las consecuencias de tanto de hambre como de situación de represión económica y política que había en aquellos momentos. Uh-huh. Pero bueno, como has dicho, tuve la... yo siempre digo la fortuna, aunque es un pueblo prácticamente de los que ahora está prácticamente lleno por donostiarras. Las últimas veces que he estado en el pueblo, en Olleta, es un pueblo pequeñito que está a 10 kilómetros de Tafalla, igual Tafalla os suena más, que está en la zona media de Navarra, un pueblecito donde cuando yo nací no había ni carreteras, ni agua, ni luz. Entonces, claro, era aquello como una especie de oasis absolutamente en medio de la nada, y ahí estuve hasta los 6 años, y la verdad es que mi recuerdo de aquellos años en el pueblo son contradictorios, pero en general son muy buenos. Bueno. Moncho, yo no sé hasta qué punto los orígenes sociales de los directores de cine marcan determinadas tendencias en sus filmografías, ¿no? En todo caso, tu aitá no tenía tierras, era un trabajador por cuenta ajena, es decir, que podríamos decir que provienes de un medio obrero. No sé hasta qué punto eso también ha marcado un poco tu trabajo como cineasta. Yo creo que realmente marca muchísimo el estrato social, cultural, la familia, el entorno donde uno se mueve. No quiere decir que sea decisivo, pero sí que de alguna forma marca. En mi caso, yo creo que
que decidió realmente, en principio, cuál iba a ser mi futuro, aunque después yo lo cambié. Es decir, yo procedía, como has dicho, de una familia completamente obrera. Mis padres no tenían tierra y tuvieron que irse de este pueblecito de Olleta a Pamplona cuando yo tenía 6 años, porque no podíamos vivir en el pueblo. Y entonces mi padre se colocó en una fábrica de obrero, teníamos lo justo para vivir, y cuando yo tenía 14 años, pues yo entonces estaba absolutamente fascinado por el cine, porque claro, de salir de un pueblecito donde no había absolutamente nada, a una ciudad donde de repente ves coches, había cine, había radios, claro, yo por el cine estaba tremendamente fascinado. Y cuando te armas de valor a los 14, 15 años y les planteé a mis padres que quería estudiar cine, eso que vas a hacer de mayor, y dices, bueno, pues yo quiero hacer cine. No sé por qué, se me había metido eso en la cabeza. Y entonces nosotros vivíamos en La Chantrea, en un barrio de Pamplona, que era en aquel momento mi casa ya limitaba con el campo y sobre todo con la tapia del psiquiátrico. El psiquiátrico, que ahora es un parque cultural, pero era el psiquiátrico. Que tenía un tejado absolutamente colorado, rojo, de tejas rojas, y nosotros lo conocíamos como la casa del tejado colorado. Y entonces, cuando yo les dije eso a mis padres, yo recuerdo que yo era hijo único, que se hizo un silencio sepulcral en la cocina, y mi madre le miró a mi padre, hizo así, y dijo, va a haber que pasarlo a la casa del tejado colorado. Yo estudié electrónica y durante muchos años estuve trabajando en electrónica, pero el gusanillo ese del cine siempre quedaba, y con el primer dinero que gané me compré una Super 8 de aquellos momentos, y ahí empecé a hacer cosas de cine hasta que finalmente, pues ya veremos si llegamos, acabé prácticamente haciendo cine. Moncho, bueno, igual Almodóvar hablaría de la mala educación. ¿Tú qué recuerdas de la educación católica que recibiste en aquellos años? Primero en Escolapios, luego en Salesianos. Bueno, de los Escolapios me echaron. Fui a los Escolapios porque los Escolapios era un colegio muy caro, pero cuando llegamos a Pamplona yo tenía una tía que era la tía rica de la familia. Yo creo que siempre había un rico en la familia, aunque no tuviera mucho dinero. Y entonces sus hijos iban, ella vivía en Pamplona y sus hijos iban a los Escolapios, y como nosotros llegamos allí y no teníamos ni a dónde ir ni nada, nos quedamos en una casa, en un cuarto de casa de mi tía, y mi tía habló con los curas para que me acogieran en el colegio, y claro, me acogieron en los Escolapios, donde prácticamente todos mis compañeros, yo recuerdo, llevaban guantes de cuero, llevaban bufandas, yo no había visto de aquello en mi vida, yo tenía sabañones del frío que pasábamos, y entonces de alguna forma yo creo que era cosas de crío, pues yo me vengaba, hacía esas pequeñas venganzas infantiles en donde decía, bueno, pues si estos son así, yo los jodía por otro lado. Y entonces acabaron echándome, llamaron los curas a mis padres y les dijeron, bueno, que yo era prácticamente un caso perdido, y que entonces que me pasaran el colegio estaba enfrente, a los Salesianos, que entonces se le llamaba la cárcel porque tenía todas las ventanas con rejas, estaban todas con rejas, y teóricamente allí iba toda la gente que era o de familia muy, muy pobre, o que realmente no podían hacer carrera con ellos. Porque lo que yo recuerdo es que tú entrabas allí y en que hacías algo, lo primero te daban un sopapo que te mandaban contra la pared. O sea, era la forma de educar de aquellos momentos. Sin embargo, yo pasé a los Salesianos y no sé tampoco por qué razón, porque estas cosas se te escapan, de pronto de ser el alumno absolutamente marcado y la oveja negra, me convertí en el alumno modelo. Porque claro, como en los Salesianos prácticamente la gente, digamos, que tenía un nivel cultural menor que el que yo llevaba, de repente yo sabía más que mis compañeros, y eso para cualquier profesor en aquel momento era ya sinónimo de que tú eras la leche. Y entonces yo me convertí un poco en el niño modelo y de alguna forma ahí seguí. Uh-huh. Sí, porque en realidad pasaste de alumno a profesor, ¿verdad?, en Salesianos, y aquellos también fueron años de mucha agitación política, ¿no? Yo creo que en Pamplona, por supuesto, pero en todo el País Vasco en general, y fuiste detenido, concretamente, no por pertenecer, como pertenecías, al EMK, al Euskadi Movimiento Comunista, sino porque habías distribuido octavillas contra la ejecución de Puchantik, si no me equivoco. Sí, en aquellos momentos, como todo lo que se hacía era clandestino, sobre todo si no decías amén
a lo que decía el régimen, había unos... yo vivía en el barrio de La Chantrea y habíamos formado unos grupos que llamábamos comités de estudiantes, comités de barrio, que tenían mucho que ver con los comités de estudiantes de la universidad y con las comisiones obreras de fábrica. Uh-huh. Y de alguna forma nos coordinábamos. Y entonces cuando el asesinato de Puchantich se quedó en una coordinación y se hizo una hoja conjunta que se distribuyó en universidades, en fábricas y en barrios, pues denunciando el asesinato de Puchantich, la dictadura, pidiendo libertades, bueno, esas cosas que ahora aparecen. Veo que hay gente de mi edad y que han podido conocer eso y no se les hará tan raro, pero a la gente joven o hablar de eso ahora parece que es un poco raro, aunque yo creo que cada vez caminamos más también hacia situaciones parecidas. Y como digo, o como bien has dicho, me detuvieron a varios chavales que estaban en el grupo de las comisiones de barrio, que habían distribuido las octavillas, y entonces me detuvieron también a mí. Me detuvieron como, digamos, como jefe del grupo. Me rompieron una costilla en comisaría, nos aplicaron lo que entonces llamaban la ley antiterrorista, que en vez de 3 días te tenían una semana, y después nos pasaron a la cárcel y a mí me pedían 5 años. Esto era en el año 73... ¿73 o 74? 73, yo creo. Puchantik fue ejecutado en marzo del 74. 74, eso es que sí. 74. Y entonces a mí me pedían 5 años, tuvimos la suerte de que salimos en libertad condicional, porque entre los que habían detenido en el grupo había un hijo de un general de Bilbao. Y entonces el padre intercedió y conseguimos que nos sacaran en libertad condicional. Después, afortunadamente, se murió el dictador y entonces hubo una amnistía y nunca se celebró el juicio. Uh-huh. Pero bueno, si no, no sé qué habría sido en mi vida, porque yo entonces estaba pensando, yo no me iba a pasar 5 años en la cárcel, que me los iban a indiñar, pero vamos, segurísimo. Y como todo el mundo en aquel momento, pues pensabas o buscabas la forma de ver por la proximidad cómo pasabas a Francia y después pues a ver qué era de tu vida. Uh-huh. Una vez me comentaste, Moncho, que precisamente a quienes te torturaron, ¿no?, en comisaría, luego, como lo hacían a cara descubierta, luego les veías por Pamplona, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. No les veías, sino que sobre todo en un primer momento te seguían descaradamente. Es decir, como ellos sabían que tú tenías ciertos contactos y ciertas amistades, pues tú llevabas de repente un coche o 2 o 3 que eran de los que te habían zumbado, pero bien zumbado en comisaría, y los llevabas detrás. O llegabas a casa y veías que estaban en la puerta de casa. Pero bueno, de alguna forma más o menos te acostumbrabas, entre comillas, o lo que procurabas era no hacer nada por lo cual te pudieran volver a pillar y poner en peligro también a otros compañeros. Bien, bueno, ya nos has empezado a hablar de cine, ¿no? Pero ahora yendo ya claramente a ello, ¿podríamos decir que tu cinefilia es en parte al menos hija de aquellas sesiones dobles? Sí, yo creo que sí. Como he dicho, para mí el cine, al venir de un pueblo donde no había absolutamente nada, de pronto las primeras películas que yo vi para mí eran absolutamente sorprendentes, porque era como una especie de ventana que te la abrían al mundo. Yo no conocía nada que no fuera Pamplona, mi pueblo y el pueblo de mi madre. Es decir, yo conocí el mar, yo recuerdo que vi el mar y lo vi prácticamente aquí cerca, en Fuenterrabía, en unas colonias que había que nos llevaban a los hijos de obreros por la caja de ahorros, y entonces te podía tocar al monte o al mar. Te tocaba al monte o al mar. A mí me tocó un año al monte, al siguiente al mar, y dije, voy a conocer el mar. Y había una casa en Fuenterrabía, no sé si alguien la conocerá, que hay en una pequeña colina, y entonces nos llevaron ahí y conocí el mar cuando tenía 12, 13 años. Es decir, que no se viajaba ni salías absolutamente nada. Entonces, para mí, el cine era, como digo, una ventana donde de pronto se te abría al mundo y conocías que había otra geografía, otra gente, otra vida, otras historias, y yo me quedaba fascinado. En el barrio donde vivíamos, en La Chantrea, había las famosas sesiones dobles que había antes, es decir, que había 2 películas, una y otra seguida, pero no pagabas más que una entrada,
Y entonces, pues bueno, yo me iba y además, como te podías quedar, me solía ver dos, o sea, lo tenía calculado, iba a las 3:30, veía dos sesiones y otra vez la primera. Y entonces ya era la hora, a las 9:30 aproximadamente, que era la hora de salir para ir a cenar a casa. Entonces yo lo tenía calculado así porque en aquel momento pues no tenías ni reloj ni nada, hasta que un día yo estaba tan contento viendo, absolutamente fascinado, las películas, y se baja el volumen de la película, del cine, y se oyen por los altavoces: por favor, Ramón Armendáriz, que salga a la calle, le espera a su madre. Yo me quería meter debajo del asiento, porque yo decía, ¿qué es esto? Claro, todo el mundo, ¡wow, wow, wow! Claro, gritando. Salí como pude, porque no entendía nada, y era que, claro, yo en aquel momento no mirabas cuánto dura una película, porque prácticamente todas duraban como 1 hora y media. Pero aquel día, por lo que sea, había una que duraba 2 horas. Vamos, sí, que ahí desde luego surgió esa afición y quizás ese amor o esa pasión por el cine y por esas historias que pertenecían a otro mundo y que de alguna forma comunicaban con tu vida y tu forma de ser. Y entonces llega bueno, la decisión de hacer tu primer corto en el 79, Barregarriaren danza, la danza de lo gracioso, que se hace en cooperativa, ¿no? Que yo creo que esto tiene un vínculo muy claro con todo lo que estamos hablando, ¿no? Con el momento político, con tus orígenes, etcétera, ¿no? Sí, bueno, era el año 79. Como digo, en aquel momento teníamos, cedíamos las comisiones estas de barrio, funcionaban a través de las asociaciones de vecinos que había entonces en los barrios, y en el barrio de La Chantrea, donde vivía, teníamos un centro donde se hacían diverso tipo de actividades. Entre ellas teníamos un cineclub, un grupo que hacía teatro, y entonces, bueno, como a mí me gustaba el cine y tenía un Super 8, pues entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacemos, empezamos a rodar cosas, pero por qué no hacemos una cosa un poco más en serio? Y entonces engañé, entre comillas, porque no le dije a nadie que iba a recuperar ese dinero, pero conseguí que aproximadamente entre 40 amigos, familiares, conocidos del centro, pusiéramos cada uno 10.000 pesetas. Entre los 40 teníamos 400.000 pesetas, que era lo que costaba en aquel momento hacer una película. Un cortometraje. Entonces hicimos el cortometraje, en donde sale la gente del teatro del barrio, prácticamente entre todos. La foto la hizo Aguirre Sarobe, que es el que nos enseñó un poco a cómo se rodaba, entre comillas, profesionalmente, porque nosotros no teníamos ni idea. O sea, nosotros hacíamos todo cuando nos juntamos, ponte ahí, venga, empieza. Y se empezaba. Entonces Javier nos dijo, no, no, esto hay que mandarlo luego al laboratorio, lo tienen que revelar, entonces hay que dar una claqueta, hay que decir motoración, tiene que haber una script que apunte. Nosotros lo mirábamos, no entendíamos nada. Y entonces él nos iba diciendo, porque éramos todo un grupo de amigos, decía, a ver, tú, ¿quién hace de script? ¿Quién hace? Y decía, pues yo. Y entonces le explicaba y él nos iba diciendo, y así hicimos el primer cortometraje, que era Barregaría en Dancha. Y, lógicamente, como digo, era más por divertirnos y porque nos gustaba a todos que por otra cosa. Pero, afortunadamente, en aquellos momentos, el Festival de Cortos de Bilbao tenía premio en metálico y, por otro lado, también el Ministerio de Cinematografía daba unos premios especial calidad que eran también en metálico. Entonces, con el dinero nos dieron un premio en Bilbao. No, en Bilbao a ese le dieron dos premios, en metálico los dos, más nos dieron el especial calidad del Ministerio de Cultura. Con ese dinero superaban las 400.000 pesetas. A mí aquello me parecía un chollo. Yo decía, esto es un negocio redondo, vamos. Y les llamé a todos los amigos, hicimos una comilona de miedo, más bien cena, nos emborrachamos todos, lo celebramos, y yo dije, bueno, pues os voy a devolver el dinero. Y dijeron, no, no, ¿qué vas a devolver? Hacemos otro. Y entonces con el dinero hicimos otro, que también afortunadamente sacamos, y ahí empezó una especie de cadena con esta cooperativa de hacer cortometrajes, hasta que finalmente hice un cortometraje que era Carboneros de Navarra, pero este estaba, digamos, subvencionado, pagado por la institución Príncipe de Viana, que era similar a lo que es ahora la parte de cultura del gobierno de Navarra, que era sobre los últimos carboneros que quedaban en Navarra,
sobre un trabajo que había hecho un amigo que es Xavi Otero, que es fotógrafo, y ahí conocí a Tasio y a partir de ahí decidí empezar a pensar en hacer un largo y cambió un poco mi vida. Precisamente el segundo corto del que hablas, luego avanzaremos, pero es que el segundo corto, Ikusmena, a mí me parece que es un cortometraje que reflexiona sobre la libertad creadora frente a las manipulaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, etcétera, ¿no? Y me parece un corto muy, muy vivo en ti, y yo diría en Puy y en ti, ¿no? Es decir, que me parece que... No la conocía, ¿eh? No, ya, pero sí la línea editorial que tendría ese cortometraje me parece que permanece hoy en día, ¿no? Es decir, esa búsqueda por la libertad a la hora de crear, ¿no? Y tal vez por eso también nació Oria Films, etcétera, ¿no? No sé si me equivoco, ¿eh? No. Sí, bueno, el segundo corto que hice, como nos había sobrado dinero y estábamos todos encantados, pues hicimos otro corto y entonces ese me lo planteé ya más en serio. Es decir, quería que fuera un corto más intentando... Es un corto en donde no se habla, no hay diálogos, es todo música, y quería transmitir a través de la imagen una idea. Yo en aquellos años daba clases de electrónica, había dado en los Salesianos, estuve dando aquí en Rentería, en el Politécnico, y después estaba en Pamplona, también estuve unos años dando en el Politécnico de Pamplona. A mí la educación siempre me ha gustado mucho y sobre todo me ha interesado la forma en que se educa, el cómo la educación sirve también como una forma de manipulación, y desgraciadamente lo hemos podido comprobar y lo comprobamos a diario. Es decir, quien controla la educación controla realmente el futuro de un país, y el cómo se eduque y el cómo sean esas personas para mí era fundamental y siempre lo ha sido. De alguna forma también esto está después en alguna de mis películas. Y entonces quería centrar el segundo corto, que es Ikusmena, en esta idea de la manipulación a todos los niveles, como has dicho. Y entonces lo que cuenta el corto es como una niña espontáneamente dibuja porque tienen que hacer un trabajo, dibuja un cuadro, que es una copia de la romería de Zubiaurre, que hicimos y tal, pero ella lo dibuja espontáneamente, y cómo tanto el profesor como su madre, como su hermana, etcétera, etcétera, distinta gente, el cura, le van cambiando o la van manipulando en función de lo que ellos creen o quieren que cuente a través de ese cuadro, y al final queda un colacho horroroso que a ella no le gusta nada, pero que lógicamente gana el premio, porque ha hecho lo que todos querían. Claro. Y de alguna forma con todo eso quería, como has dicho, hablar un poco de este sentido ya de la manipulación a nivel de educación o a nivel social. Has hablado de Nafarroako Ikaskinak, de Carboneros de Navarra, pero justo antes, ¿verdad?, también formaste parte de un proyecto importante para el cine vasco, ¿no?, que fue los Ikuskas de Antxon Ezeiza, ¿no? Estuviste ahí haciendo el Ikuska 11 sobre la Ribera de Navarra. ¿Qué significó formar parte de ese proyecto? Hombre, yo creo que era un proyecto, el embrión de lo, para mí, quizás más serio que hubo en aquellos momentos, de intentar crear una infraestructura de cine vasco. Eran, como has dicho, unos momentos muy, muy convulsos, muy revueltos, en donde todo estaba cambiando, todo se estaba creando, y entonces en aquellos momentos pues todavía existía un poco la ilusión o la utopía de que el cine vasco como tal, como infraestructura, como un cine autónomo y propio, podía existir. Y yo creo que quizás los Ikuskas fueron el soporte o el intento más serio de gestionar eso, y de hecho ahí surgieron mogollón de técnicos, mogollón de gente que después ha seguido trabajando en la industria del cine. Entonces participar ahí para mí fue la verdad que un privilegio y encantado de hacerlo. Hice como has contado un Ikuska sobre la Ribera de Navarra, que era el número 11, y paralelamente en aquellos momentos existía también lo que se llamó, porque todo esto no iba aislado, la Asociación de Cineastas Vascos, que de alguna forma era también o intentó aglutinar a toda la gente que o bien eran profesionales, que en aquel momento había muy pocos, estaban Aguirre Sarobe, Fernando Larruquer, Ezeiza, Egea y pocos más,
y los demás éramos, digamos, amateurs que hacíamos cosas o bien en 35, pero cortometrajes y cosas por el estilo, pero que de alguna forma queríamos participar en ese incipiente cine vasco que vislumbrábamos o pensábamos que podía llegar a ver en algún momento. Bien, luego llegó Carboneros de Navarra, que será el origen de tu primer largometraje, porque conociste ahí a Tasio, ¿verdad? Que es el personaje que te va a inspirar para el primer largometraje. Se cumplen 30 años. Nos comentabais ahora que mañana va a haber una proyección en Pamplona. Como estamos en Donosti y estamos en el campo de La Real, ¿cómo fue tu relación con Elías Querejeta, el productor de Tasio? ¿Cómo trabajabais juntos? ¿Fue intenso aquello? Bueno, con Elías todo era intenso. Él diría que conmigo, pero bueno, podemos... hombre, la verdad es que la relación con Elías, para mí, yo hablo desde mi experiencia, por un lado fue... es un hombre al cual le debo en realidad gran parte de lo que soy, porque fue el que me dio la oportunidad de hacer Tasio, de hacer más películas, y de alguna forma era el productor que potenció mi lanzamiento al cine. Por otro lado, Elías era una persona que para mí, esto lo digo de forma positiva, aunque dentro del cine se considera negativo, era un productor que se inmiscuía en el proyecto. Es decir, que no hacía una película porque pensase que iba a ganar dinero, sino que se hacía una película era porque a él le gustaba y le interesaba que esa historia se contase en el cine. Y entonces hacía que ese proyecto fuera tan suyo como del director, desde el punto de vista de la producción, pero tan suyo. Y entonces era un hombre que se involucraba muchísimo en el proyecto. Es decir, no era un productor típico como puede haber ahora o podía haber entonces, que ponía el dinero y se olvidaba y lo único que intentaba es que no gastases más de lo que te había dicho que te tenías que gastar, sino que estaba en rodaje, estaba en guión, se preocupaba de cómo iba rodando, de qué es lo que estaba pasando, del montaje, opinaba, etcétera, etcétera. Algo que para mí siempre ha sido positivo, porque cuando tienes algo que siempre echamos en falta los directores es que tienes que trabajar, digamos, en un estado de soledad absoluto. Es decir, por mucho que tengas muchos amigos y 40 en el equipo, un director se siente absolutamente solo en rodaje. Es terrible cuando te levantas por la mañana, vas al sitio de rodaje y ves 40 personas que te miran con cara de sueño y decir a ver qué pasa hoy, esperando a que digas dónde va la cámara y qué se va a rodar. Eso es tremendo, porque claro, no, y no tienes a nadie, por mucho que quieras, no tienes a nadie prácticamente en que apoyarte, porque es una decisión tuya. Entonces, en este sentido, tener de alguna forma un compañero de viaje, una persona que sabes que está realmente preocupada y aportando todo lo que él piensa que es beneficioso para la película, aunque a lo mejor se equivoque, o aunque a lo mejor me equivoque yo, pero que lo hace porque piensa que es bueno para la película, no porque piensa que va a abaratar la película, que es lo que quieren muchos productores. Es la gran diferencia. Entonces, para mí, la verdad es que fue muy positivo. Yo aprendí muchísimo con Elías, discutíamos hasta las 4 y las 6 de la mañana, podíamos estar discutiendo. Él decía que no había encontrado, él se jactaba de que al ser de Hernani, los de Hernani son muy cabezones y no había nadie como él. Y entonces cuando me conoció a mí, dijo, he descubierto que los navarros son más cabezones que los donostiarras o los de Hernani. Porque, vamos, yo no cedía, no cedía, no cedíamos y nos podíamos pegar horas y horas discutiendo si los dos, porque lo que sí es cierto es que si discutíamos de algo y tanto él como yo veíamos que el otro tenía razón y que eso mejoraba, suponía una mejora para la película y para lo que queríamos para la película, yo no tenía ningún problema en ceder ni él tenía ningún problema en ceder. Pero cuando tú creías que no y que el otro estaba equivocado, pues cada uno seguíamos en lo nuestro y eso podían ser horas y horas y horas, que era un poco la táctica de Elías que muchos directores me decían, ¿cómo aguantas? Porque claro, a muchos digamos que los destrozaba simplemente por cuestión de tiempo. Decían, es que es imposible, yo al final le digo que sí por aburrimiento, o sea, a la que hay que hacer y ya está, ¿no? Y entonces en ese sentido, como digo, yo creo que era una persona complicada, se podría hablar mucho de Elías, muy, muy complicada, pero ojalá
hubieran existido y existieran ahora muchos productores como él. Moncho, ¿cómo vivió la persona de Anastasio Ochoa, Carboneros de Navarra, Tasio? ¿Cómo lo vivió él? Bueno, Carboneros de Navarra, yo no sé ni si la vio en su momento. Creo que la vería después. Digo que no, creo que no la vio porque no la vio nadie. Es decir, hubo un problema, lo resumo, con Carboneros de Navarra, por eso la van a poner mañana con Tasio, porque es un cortometraje que ganó Bilbao, ganó un montón de premios, pero prácticamente no se vio. Porque en aquel momento en el gobierno, estamos hablando, aunque parezca mentira, del año 81, en donde ya teóricamente la democracia había llegado. Sin embargo, en aquel momento quien gobernaba en Pamplona estaba la UCD y estaba del Burgo, a la cabeza del gobierno de Navarra, y entonces en el documental recoge el testimonio de muchos carboneros que hablaban en euskera, eran de Navarra, pero hablaban en euskera porque era su lengua materna, muchos que vivían en zonas todavía euskoparlantes, y entonces se expresaban en euskera y estaba subtitulado. Y entonces cuando el gobierno de Navarra y sobre todo del Burgo vio el documental, que estaba pagado por ellos, por la institución Príncipe de Viana, montó en cólera. Porque claro, que en Navarra hablasen en euskera en aquel momento era prácticamente una herejía. Y entonces se cabreó totalmente y entonces dijo que eso no lo iba a ver absolutamente nadie. Lo metió en un cajón, mandó meterlo en un cajón. Curiosamente llegó a un acuerdo con el PSOE de entonces para que les apoyase en eso a cambio de que el PSOE les apoyase en otra cosa, es decir, los cambalaches que vemos ahora han existido de siempre, y el cortometraje se quedó en un cajón. Se quedó en un cajón y afortunadamente yo había conseguido en el contrato firmar una cláusula donde ponía que yo me reservaba una copia para el uso en festivales y semanas. Perdón. Y entonces, con esta copia yo podía llevarlo por festivales y semanas, pero prácticamente no se vio, con lo cual Tasio no lo vio. Ni Tasio, ni prácticamente, ya digo, que nadie. Se está empezando a ver ahora o hace unos años. Pero la película sí que la vio. La película la vio, hicimos un pase antes del estreno en Estella, que era el pueblo que tenía cine de la comarca donde rodamos, y entonces invitamos a la gente que había trabajado en la película para que la viera, y también a Tasio. Y entonces yo le dije a Patxi Bizker, que hacía de Tasio en la película, le dije, oye, siéntate al lado de él, porque este hombre, claro, no ha ido al cine. Él me contó desde que había hecho la mili. Él, el cine, vamos, prácticamente no sabía ni qué era. Y entonces le dije, siéntate porque igual se aburre o igual y se quiere salir, yo qué sé. Y yo no entré porque nunca entro a las proyecciones de mis películas. Y cuando salió yo estaba pendiente de Patxi a ver qué cara ponía o a ver qué me decía. Y vi que venía y le dije, oye, ¿qué tal Tasio? ¿Qué tal la película? Y me dijo, no se ha movido en toda la película. Y dije, joder, qué bien. Y dice, no, pero ¿en qué ha acabado? Me dice, se ha dejado esto. Claro, y empezó a decirle todo lo que era parte de su vida y que no salía en la película. Claro, porque precisamente al hilo de esto, la película tiene, lógicamente, muchas elipsis que creo que son una constante en tus películas. También una cierta ausencia de dramatizaciones enfáticas, ¿verdad? Que yo creo que no te gustan. Y yo creo que es marca de la casa, ¿no? Eso. Bueno, eso decir los demás. Yo creo que yo soy el menos apropiado para juzgarme. Es decir, yo me enteré, por ejemplo, de que en mis películas aparecían canciones y bailes, es decir, que la gente cantaba y bailaba cuando llevaba la cuarta película. Yo no me había enterado y me lo dijo uno de los críticos amigos tuyos de aquí de Donosti, haciendo el libro que tienes por ahí. Sí, este. Y yo dije, anda, pues no me había dado cuenta, es cierto. ¿Por qué? Porque de alguna forma uno actúa inconscientemente y lógicamente yo creo que todos los directores de alguna forma, al contar cualquier historia, lo que estás plasmando es parte de tu entendimiento cultural y de tu forma de ver la vida. Y de alguna forma sale, consciente e inconscientemente, sale todo aquello que llevas dentro y que quieres que los demás participen de ese entendimiento y de esa forma de entender una historia o de entender un poco el mundo o la vida, ¿no?
Entonces yo, aquí no hace falta que lo explique mucho, porque cuando vas a otro sitio sí, pero aquí en todas las comidas y cenas acabamos cantando y bailando. Entonces, claro, como eso era parte de mi vida, yo veía normal que los personajes, pues no sé, cantaran y bailaran. Y en un momento u otro de la película siempre acababan cantando y bailando. Y claro, yo no me había dado cuenta de eso. Claro. Bueno, el rodaje de Tasio debió ser complicado, ¿no? Por lo que tú has dicho alguna vez, por distintas cuestiones, el tiempo meteorológico incluso que complicó las cosas, pero alguna vez me has contado una anécdota divertida con respecto al jabalí de la película. No sé si, seguro que no la conoce, ni a mí me hizo gracia. Sí, bueno, lo del jabalí era todo un dilema, ¿cómo coño íbamos a rodar esa secuencia del jabalí donde Tasio le ha puesto un lazo? El jabalí tiene que caer en el lazo y después lo tiene que romper y se tiene que ir. Claro, con lo cual decías que a un jabalí lo veíamos con respeto y lo veíamos como por allá, pero nadie se atrevía. Entonces se montó una parafernalia total, porque se montó todo un cercado. Es decir, primero trajeron un jabalí de Madrid. Había uno de una casa, sí, bueno, de Madrid digo porque era la casa, que estos son casas que se encargan, y tú dices, necesito un corzo, necesito un jabalí o necesito un elefante, y hay una casa que tú pagas y te lo trae. Entonces trajeron uno, pero había donde estábamos rodando en Zudaire, en una piscina vacía que había donde la gasolinera de Zudaire, cuando llegas, allí había un jabalí que todo el mundo pasábamos y lo alimentábamos, todo el mundo la alimentaba, que estaba ya bastante grande, porque la había encontrado la familia de la gasolinera cuando era pequeñito, porque habría perdido a la madre o al padre, y lo había llevado allí y dijeron, ah, mira, y lo echaron allí en la piscina vacía y le iban dando de comer y allí se había criado. Y entonces, pues, ese nos servía también de modelo para ver cómo eran los jabalís y qué íbamos a hacer. Y entonces trajeron, como digo, el jabalí, que lo miramos y parecía que era tranquilo, pero habíamos montado una parafernalia de una zona muy grande, que lógicamente en la película no se ve, con todo un vallado para que el jabalí no se pudiera escapar. Y después la cámara, el Caine, dijo, bueno, yo dejo la cámara, pero yo ahí no estoy, por si acaso. Entonces la habían puesto como una especie de parapeto de los toreros, como los esto, y estaba la cámara y él se escondía, y él se tapaba. Pachi Bisquer, vamos, estaba, yo creo que poco menos que diciendo a ver por dónde salgo corriendo. Bueno, era toda una situación. Y dos personas, que eran dos técnicos, preparados con dos escopetas con balas de estas de anestesia, por si acaso, para tirarle y dormirlo en el momento, claro, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Estábamos todos, como digo, era un día de tensión tremendo. Y entonces habíamos preparado un camino, es decir, el camión que traía el jabalí, le abrían la compuerta, lo dejaban y habíamos preparado como una especie de caminito, que era lógicamente por donde tenía que ir, al final de donde estaba el lazo. Y entonces, bueno, primera toma, pues todos allí temblando, sueltan el jabalí, va el jabalí tan tranquilo, llega allí, mete la cabeza en el lazo, va a pasar, claro, se queda enganchado, empieza a tirar, empezamos a rodar, pega cuatro tirones, la sirga que la habían puesto a tomar por el saco, salta el jabalí, bueno, tú ves a todo el equipo, vamos, desbandada total, pero desbandada total. Y entonces el jabalí miraba allí, pero no, ni se inmutó, o sea, saltó y miraba como diciendo, pero aquí, ¿qué pasa a todos? Bueno, ya otra vez lo cogieron, lo metieron al camión, lo volvieron a soltar ya. El lazo que le pusieron, dijimos, no, tiene que ser mucho más fuerte. Y le pusieron uno mucho más fuerte. Entonces cayó la segunda vez y resulta que tiraba, no hacía nada, pegó cuatro golpes, vio que aquello no se rompía, se sentó y dijo, pues aquí me quedo. Y joder, decíamos, pues no podemos rodar. Y nada, pero además le pegábamos con un palo, ya no nos daba miedo, nos acercamos como estaba, le pegábamos con un palo y adiós, pegaba un tirón y nada, y no había forma de rodar. De vez en cuando intentaba dos o tres, pero nada. Y entonces ya dijimos, le dije a Primitivo Álvaro, que era el director de producción, le digo, oye, da un descanso, porque era más o menos la hora, vamos a dejarle, yo creo que está muy agobiado el bicho ya, vamos a dejarle que descanse un poco y vamos, comemos algo mientras
y volvemos luego al rodaje y que no vaya nadie, que se quede tal y va. Y nos vamos todos, había un camión que llevaban en el monte, nos daban los bocadillos y la bebida, estábamos todos allí y de repente viene uno del equipo, un electricista, y me dice, Moncho, ven, 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 mira, mira. Y yo digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, ven, ven, ven. Y entonces vamos dos o tres corriendo y llegamos a donde estaba el jabalí y vemos que estaba Primitivo Álvaro, el director de producción, que es lógicamente el que se encarga de la pasta y que veía que allí palmábamos todo el día sin haber rodado nada del jabalí y estaba dándole patadas. Y total que... Bueno, al final logramos, o sea, hubo que rodarlo en dos días, tuvimos que rodar con ese, tuvimos que rodar... que si alguien se fija se ve que son dos jabalís, no es uno. Tuvimos que coger al que tenían en Zudaire en la piscina y utilizarlo, que funcionó mejor que el otro, bastante mejor que el otro. O sea, fue todo un... Y al final, incluso lo que vimos es que el jabalí, que es muy, muy curioso, porque lo dice Tasio en la película, que si tú no le atacas, el jabalí no te ataca. Es decir, el jabalí se defiende. Pero si tú no le atacas, no hace absolutamente nada. Entonces, incluso cuando rompe la sirga o cuando rompía la sirga, el plano que hay, que dicen, ¿cómo la ha rodado? Con Pachi Bisquer, con Tasio, y el jabalí que viene y pasa la usuya, está rodado tal cual porque nos dimos cuenta que no hacía absolutamente nada. Es decir, no te atacaba salvo que tú te pusieras a pez. Si tú le pegabas, él se defendía, pero si no, no... Bueno... No sé si has vuelto a rodar con animales después de aquello. Sí, desgraciadamente sí, he vuelto a rodar. Sí. Bueno, Tasio fue un éxito y supongo que te decidió definitivamente a lanzarte a esto de la dirección, ¿no? Y es que la siguiente película, 27 horas, está rodada en esta ciudad, ¿no? Y yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que es una de las mejores películas, si no la mejor, de las que se han rodado en esta ciudad, ¿no? Con una fotografía de Aguirre Sarobe, de nuevo, que huía de esa Donosti de tarjeta postal, ¿no? Entre otras cosas, y de nuevo trabajando con Querejeta, ¿no? En largos debates, etcétera, ¿no? Sí, la película surgió un poco... Yo había estado dando clases, como has dicho, en el Politécnico de Rentería, había conocido a la juventud de aquellos años, de los años 80, de primeros de los 80, en donde la droga, sobre todo en ciertas áreas... o bien marginales o de cierto ambiente aberchale, la heroína estaba haciendo estragos y entonces a mí me llamó mucho la atención el nihilismo y la desesperación de esta juventud que hablabas con ellos con 17, 18 años y todo lo que se planteaban era a ver si llegaban a los 25 o 26 años. Me llamó muchísimo la atención y después de hacer Tasio yo le hablé a Elías de la posibilidad de hacer una película sobre este sector de la juventud o sobre esta gente que de alguna forma estaban viviendo en un entorno en donde la autodestrucción formaba parte de su vida, porque era parte de la sociedad que estaban viviendo. Y entonces nos planteamos hacer la película y nos planteamos hacerla en Donosti porque de alguna forma había un contraste que era muy, muy visual y muy, muy cinematográfico y era... cómo en una ciudad tan bella y tan bonita como Donosti existe realmente toda esta lacra y todo este mal y este sentido de autodestrucción en la condición humana. Uh-huh. Y poco después, 4 años después, llega Las cartas de Alú, que yo creo que es una película pionera en el cine español respecto al tema de los inmigrantes o de la inmigración. Y a mí es una película que me llama mucho la atención, no solamente porque sea pionera, ¿no? Sino porque es una película muy documentada, ¿no? Es decir, tú, para acercarte a la ficción, necesitas haberla documentado muy bien desde la realidad, ¿no? Sí, yo admiro a la gente, a los compañeros que son capaces de sentarse y sin salir de casa a inventarse algo. Es decir, yo necesito o haberlo vivido o conocerlo o si no irme a conocerlo. Es decir, o investigar sobre ello. Yo soy incapaz de escribir una historia de ficción o de inventarme una historia de ficción si no conozco esos personajes y ese entorno. Una vez que lo conozco, lo puedo crear. Y en ese sentido, Las cartas de Alú, estuve y estuvo Puy también, estuvimos aproximadamente 3 meses conviviendo con ellos. Era un momento
en donde estaban empezando a llegar, yo quería contar lo que suponía la vida, las ilusiones y sobre todo el cómo sobrevivía esta gente, que en aquel momento se desconocía porque eran prácticamente todos ilegales y era difícil, empezaba a verse, que ahí surgió la película, en el centro de algunas ciudades, en Pamplona, en Donosti, algunos de ellos que iban por los bares con una caja de herramientas vendiendo relojes, transistores, pulseras, y te decían bonito, bonito, barato, barato, que era lo único que sabían decir, y de ahí no lo sacabas. Y entonces yo me planteé y dije, ¿qué hacen o qué es lo que pasa por la mente o por el deseo de estas personas para vivir en una geografía tan lejana a la suya, con una cultura tan diferente? Y ahí surgió la idea y de empezar a conocerlos, a convivir con ellos, como digo, durante 3 meses y a escribir el guión de la película, que está basado en todo lo que ellos me comentaron y en todo lo que viví con ellos. Uh-huh. De nuevo 4 años, ¿no? 86, 27 horas, 90 las cartas a Louis, historias del Cronen, es la primera en que te basas en una novela ajena, ¿no? En un relato de otra persona que fue José Ángel Mañas. Sí, bueno, en aquellos momentos yo para entonces ya tenía el primer guión de Secretos del Corazón, pero no interesaba a nadie, ni le interesó a Elías ni a otras productoras. Intenté también otro guión, tampoco salió adelante, no salía nada. Y un día en una comida con Elías, los dos nos planteamos el buscar una historia o hacer una película que hablara sobre parte de lo que estaba ocurriendo en la realidad social en aquel momento, en los años mitad de los 90. Y entonces acababa de tener el premio Nadal, la novela de Mañas, Historias del Cronen. Yo la había leído y entonces le dije a Elías, bueno, ahí hay una novela que habla de lo que está sucediendo en un sector muy concreto de la juventud, absolutamente nihilista, absolutamente hedonista, que no cree en nada y que para mí cuando la leías te planteabas que es quizás lo que está ocurriendo ahora, que esos señores que vivían así son los que hoy nos están gobernando. Esos señores que eran de clase media y muy alta son los que ahora son abogados, son políticos, son médicos, son arquitectos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, de alguna forma, queríamos reflejar, sin saber para nada todo esto que ha venido después, pero sí porque pensamos que eso iba a traer sus consecuencias y que la sociedad debía conocer cómo estaba viviendo esa juventud. Juventud de padres fundamentalmente ricos, que no tenían ningún problema, pero que vivían con un desprecio y desafiando la vida y desafiando absolutamente todo, ¿no? Y eso la novela la refleja muy bien, porque José Ángel Mañas es una novela prácticamente autobiográfica, ¿eh? Y entonces, bueno, a Elías le interesó, compramos los derechos e hicimos la película. Uh-huh. Bueno, un cambio con el Cronen es eso, que te basas en una novela. Un cambio con Secretos del Corazón es que cambias de productor. Uh-huh. Y trabajas con Imanol Uribe y con Andrés Santana. Sí, bueno, con Elías ya llevaba muchas películas, como digo, con él, y siempre nos hemos llevado bien. Había temporadas, pues como con las parejas. Éramos casi una pareja de hecho. Era como una pareja de hecho. Y entonces, bueno, de alguna forma también, y no era la primera vez, yo quería o quieres probar qué es lo que pasaría si haces una película con otros productores. Andrés y Manol eran amigos y desde hacía tiempo venían diciéndome vamos a hacer una película juntos, a ver cuándo trabajamos juntos. Y después del Cronen, que fue una película realmente muy, muy complicada porque Elías estaba en una situación económica francamente mala y con muchísimos problemas, yo acabé muy cansado, muy agotado y quería cambiar de alguna forma de productor o de aires. Santana y Manol me dieron la oportunidad, me dijeron, ¿tienes algún guión? Y dije, bueno, pues tengo este borrador, como he dicho, que ya existía de antes, que era Secretos del Corazón, se lo pasé, les gustó y empezamos a preparar la película. Y aunque la película, tú lo has dicho muchas veces, no es una historia autobiográfica, es una historia de ficción, pero tú sí que bebes de cierta, lo dices tú mismo, filosofía del descubrimiento de la vida, ¿no? Que creo que es forma parte del encanto y de la esencia de la película, ¿no? Sí, y como has dicho, no es que sea autobiográfica, porque
Yo no tenía un hermano, ya he dicho que era hijo único, yo no vivía con mis tías, pero sí que hay elementos, digamos, autobiográficos aplicados a otros personajes, uh-huh. algo que se suele hacer o que yo suelo hacer mucho en mis películas. Por ejemplo, yo tenía unas tías en Peralta, que eran hermanas de mi madre, que se dedicaban a coser, que eran modistas. No tienen nada que ver con estos dos personajes que salen en la película, pero bueno, de ahí surge lo de las modistas. Y, por ejemplo, el abuelo de un amigo mío del barrio de La Chantrea, que era un militar retirado muy, muy, muy agarrado, que llegaba al extremo de que todos los días se ponía las zapatillas y los zapatos un día del derecho y otro del revés para que se desgastaran las suelas por igual y no tener que llevarlas al zapatero. Claro, de ahí, por ejemplo, surge ese personaje del abuelo con las zapatillas. Es decir, que hay cosas que no es que sea mi biografía, pero sí que aparecen ficcionados y variados personajes y situaciones de lo que fue mi infancia y mi niñez, prácticamente, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe que Secretos del Corazón fue un éxito extraordinario, que vino coronado por la nominación al Oscar, además. ¿Cómo fue conocer los mecanismos de funcionamiento de esa gran empresa que es Hollywood? Hombre, yo creo que todo que sea conocer está bien. Yo nunca me niego a conocer, sin embargo, no me interesaron para nada. Es decir, como digo, está bien conocer. Te hace ilusión, lógicamente, estar allí, conocer la meca de Hollywood, eso que has soñado cuando era niño. Y que cuando eres mayor, lo mismo que le pasa al niño de Secretos, cuando eres mayor y conoces la realidad y llegas allí, pues ves que son igual que tú o peores en algunos casos, ¿no? Y entonces, pues ves que aquello es una industria que no tiene nada que ver con tu cine. Me ofrecieron una serie de proyectos. Afortunadamente tenía amigos allí que me dijeron, no se te ocurra firmar nada porque te van a ofrecer de todo. Antes de que lo vea un abogado, y entonces yo no firmaba, aparte de que tampoco me interesaba mucho, pero como digo, la verdad es que resultó interesante por lo que supone de conocimiento y de que, bueno, haces algunas amistades, algunas de las cuales todavía siguen, y para mí es lo que más valor tiene, tanto eso como en el propio cine, la gente que vas conociendo y la amistad que va quedando, que en el fondo es de lo que vivimos las personas. Uh-huh. ¿Hoy sería muy diferente, quizás, todo eso en Hollywood, o se parecería mucho a...? Supongo que sería muy, muy diferente. Sí. Yo creo que el cine ha cambiado mucho en estos últimos 10 años, o 5 años incluso, ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Y yo supongo, no he vuelto a Hollywood, pero supongo que ahora Hollywood es muy diferente al que yo conocí. Uh-huh. Bien, en 2001, Silencio Roto. Es una de esas películas que, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, despertó investigaciones históricas, despertó también memorias varias sobre la guerrilla antifranquista. Un episodio de la historia contemporánea española bastante silenciado hasta entonces, ¿verdad? Yo creo que Silencio Roto fue, entre otras cosas, eso, un motor para hablar de la guerrilla. Además, vosotros lo hicisteis desde la productora, desde el ámbito de la ficción con Silencio Roto y desde el ámbito del documental con La Guerrilla de la Memoria. Uh-huh. Sí, yo creo que era un tema que yo era el primer sorprendido, porque yo no lo conocía nada. Después de hacer Secretos del Corazón, en donde estaba Carmelo Gómez, en los viajes que hacíamos por ahí para presentar la película, él es de la zona de León y estaba muy obsesionado y me hablaba de lo que había supuesto la guerrilla antifranquista después del 39. Y yo tenía, como creo que la mayoría de la gente, sobre todo en aquella época, después, como has dicho, ha habido más información y más libros, una idea bastante sesgada y bastante equivocada de lo que había sido la guerrilla. Yo pensaba que habían sido, pues, prácticamente 4 locos que se habían quedado por ahí en el monte, que se resistían al triunfo del franquismo, pero que no había pasado de eso. Entonces él me pasó algunos libros de los pocos que existían entonces de un historiador, Secundino Serrano, que es el de los primeros que realmente se interesó por el estudio de la guerrilla antifranquista, y entonces descubrí que estaba totalmente equivocado. Es decir, que realmente había sido un movimiento completamente organizado en distintos puntos de España, con sus jerarquías, y que incluso en un cierto momento, en el momento en que parecía, no en que parecía, sino en que se vio que realmente las fuerzas aliadas
triunfaban y se acababa el fascismo, digo el fascismo en Alemania y en Italia, lógicamente Franco y las fuerzas fascistas aquí vieron peligrar su situación y empezaron a ceder bastante, incluso con la propia guerrilla, ¿no? Y entonces todo esto a mí me llamó la atención y pensé que ahí había una historia que contar, una historia sobre todo sobre los valores ideológicos, porque lo que me encontré es algo que yo creo que pasa en casi todas las guerras, que uno empieza o una guerra empieza porque uno mantiene unos ideales y en el propio enfrentamiento o la propia violencia va desvirtuando esos ideales y al final uno no sabe muy bien por qué está luchando. Es decir, ya todo vale tanto en un bando como en otro, ¿no? Y yo creo que aparte de la propia guerra civil, todo lo que supuso la lucha antiguerrillera y todos esos años y cómo los masacraron y también las equivocaciones que ellos tuvieron, era una lección que no habíamos aprendido, que no se conocía, y yo creo que el cine, entre otras cosas, aparte de divertir y de entretener, debe servir también para mostrarnos esas otras realidades que no conocemos, y creíamos, tanto Puy como yo, que teníamos la obligación de contar una historia que dejase constancia, por lo menos desde nuestro punto de vista, de lo que habían supuesto esos años y lo que había supuesto la guerrilla antifranquista. Uh-huh. Y luego un documental, de nuevo, Escenario Móvil, que tiene, yo diría, algo de La Barraca de García Lorca, ¿verdad? Y algo de aproximación casi antropológica a los extremeños, ¿no? De la mano de Luis Pastor, el cantautor. Sí, surgió cuando estábamos, ya tenía el guión de Obava, pero todavía no se iba a filmar, y yo soy muy amigo de Luis Pastor, el cantautor, y entonces me dijo, no, nos vamos este verano por los pueblos de Extremadura a cantar, y yo le dije, ¿a cantar? ¿Qué es eso? Y dice, ah, no, la Junta tiene unos camiones que cuando llega se abren en el pueblo y entonces va por pueblos de Extremadura de menos de 2.000 habitantes. Si tiene más de 2.000 ya no va, ya no manda en el camión. Y entonces, entonces, en pleno agosto, yo me imaginaba un camión en Extremadura con todo el secarral y el calorazo y allí subido al camión cantando con la guitarra. Yo dije, bueno, pues es como has dicho, como la barraca de Lorca, pero en moderno, en actual. Y le dije, oye, ¿te importa que vayamos y rodemos eso con una camarita de...? Y dijo, ah, no, yo por mí encantado. Entonces hablamos, pues lo organizó. La Junta estuvo interesada y nos dio una pequeña ayuda y entonces fuimos y grabamos lo que para mí es, digamos, las otras vacaciones o el otro verano que no sale en la televisión de los que se van a la playa, de los que se divierten, sino de la gente que ha emigrado de sus pueblos. Muchos de ellos estaban trabajando en Euskadi o en Navarra, incluso en Cataluña, y en el verano vuelven a su lugar de origen para pasar las vacaciones en pueblitos, porque eran todos pueblos perdidos en las urdes, pueblitos de menos de 2.000 habitantes, y me interesaba recoger eso y cómo viven, de qué hablan, qué hacen a diario y cómo pasan sus vacaciones. Sin más pretensión que eso, con un equipo de 9 personas nos lanzamos, íbamos siguiendo al camión, allí donde iba Luis Pastor a cantar, allí íbamos. Y llegamos al pueblo y empezamos a preguntar a la gente, que la verdad es que yo no conocía, y descubrí que el pueblo extremeño es absolutamente generoso y abierto, no teníamos ningún problema. Tú entrabas en una peluquería, te dejaban grabar todo, ibas a un bar, todo el mundo se ponía a hablar. Es decir, eso que dices, bueno, ahora veremos aquí y nos darán. El único pueblo donde tuvimos un mínimo problema fue un pueblo de las Urdes, uno de ellos, uno de los más perdidos, porque en las Urdes todavía queda un poco el estigma de la película de Buñuel, y en que ven una cámara y que les están grabando, todavía la gente mayor se crispa bastante, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos un pequeño, digamos, enfrentamiento, una persona mayor que protestó porque la estábamos grabando, y dijimos, no, perdone, señora, si quiere no le grabamos y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero quien haya visto el documental verá que le pides a una señora que cantaba canciones que se pone a cantarte una canción, no tiene ningún problema.
Yo recuerdo cuando hablé una vez con Puy, debió de ser en 2004 aproximadamente, y comentábamos cuál era vuestro próximo proyecto, y entonces casi me dio la exclusiva, ¿verdad?, por teléfono, lo recuerdo perfectamente, y me dijo, pues vamos a adaptar la novela O Baba Coac de Bernardo Achaga, ¿no? Y yo, no sé si se lo dije a Puy, pero desde luego lo pensé, no se me ocurría un director vasco mejor para adaptar aquella novela que nos había marcado a muchos, supongo, ¿no? No sé, ¿a ti te ocurrió lo mismo también cuando la leíste? ¿Creíste que ahí había algo de tu universo, ¿no? Sí, lógicamente yo leí la novela y me sentí muy identificado con todo ese universo, porque de alguna forma hablaba de un montón de cosas que uno reconocía en esos personajes, ¿no? Conocí en aquellos momentos a Bernardo, incluso hablamos o alguien planteó la posibilidad de una adaptación al cine. Y yo dije que me parecía imposible, es decir, en aquellos momentos no se me ocurría ni por dónde se podía coger lo que era el libro, porque no es una novela, para mí es un libro que contiene 28 relatos absolutamente independientes en personajes, en geografía, en tema, en todo, pero que a mí siempre que lo leía, y lo he leído muchas veces, terminaba de leerlo y me daba la sensación de que había como una especie de hilo conductor, como algo invisible que hacía que había leído lo mismo todo el rato. Y eso me obsesionaba. Es decir, ¿qué había detrás de todos esos relatos para hablar de personajes y situaciones tan, tan diferentes, pero que en el fondo estuviera hablando de lo mismo? Le di muchas vueltas, hablé con Bernardo, no se me ocurría nada, hasta que de pronto, un día, me la volví a leer y leyéndola, se me ocurrió, pensé algo, que le mandé un borrador a Bernardo a ver qué le parecía, y entonces intuí que detrás de todos ellos había fundamentalmente, todos ellos hablaban de la soledad, hablaban del desarraigo social y político y hablaban de la violencia. Es decir, esto era común prácticamente a todos los relatos. En todos ellos está o las tres cosas o una o dos de ellas, ¿no? Aparte de que había una gran reflexión sobre la creación literaria y tal. Entonces, a partir de ahí, de tener eso, le planteé a Bernardo una posibilidad, un esbozo de guión que cambiaba mucho de lo que era lógicamente la estructura de la novela, porque a mí cuando adaptas una novela pienso que lo que hay que mantener es el espíritu de la novela, el fondo de la novela, no la forma, ¿eh? Entonces, lógicamente, había que crear personajes nuevos. Para mí la reflexión literaria se convertía en la película en una reflexión cinematográfica a través de esa chica que es la que une prácticamente todos los relatos, que va con una cámara al pueblo de Obaba, al teórico pueblo de Obaba. Se lo planteé a Bernardo le pareció estupendo porque es un hombre de una generosidad total, que me dijo, mira, haz lo que quieras porque yo la novela, que es lo mío, lo escrito, lo que tú hagas, será otra cosa completamente diferente, será tuya y a mí me parecerá muy bien. Uh-huh. Y entonces me dio libertad absoluta y de ahí ya escribí el guión y rodamos la película. Uh-huh. Y llegamos a tu último largometraje hasta el momento, No tengas miedo, que yo creo que bueno, habla también de algunos temas de los que hemos hablado, ¿no? Problemas silenciados o historias silenciadas, de cierta introspección, ¿verdad? En este caso, sobre un tema, yo diría, tabú y que en el cine es valiente afrontarlo, ¿no? Los abusos a menores, ¿no? No tengas miedo. Sí, los abusos a menores y los abusos a menores, digamos, directamente. A ver si me explico. Ahí, si uno ve o analiza películas de cine, hay muchísimas películas en donde los abusos de alguna forma están como motivación última de lo que hacen los personajes. Es decir, nos enteramos que ese personaje se comporta así o hace así o tiene tal problema psicológico o tal problema de comportamiento porque en un momento fue abusado. Pero el abuso como tal presente está, como digo, de una forma no directa, sino explícita, sino indirecta. Y a mí conocí un poco también lo que era este tema a través de unos amigos psicólogos en unas comidas que hacemos prácticamente cada mes y que hablaron de ello, y a mí me llamó la atención, me llamó porque un día
vino uno de ellos a la comida, se le veía muy preocupado, le dijimos a ver qué le pasaba y dijo que es que acababan de ingresar en el hospital donde él trabaja una niña de 15 años con tres personalidades diferentes y que eso era, vamos, para ellos, eso si alguien te dice eso, es, vamos, segurísimo ya que es una persona abusada, con tres trastornos de personalidad, era algo que lo saben clarísimamente. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención porque yo lo desconocía, es decir, todos sabemos que los abusos existen, pero yo desconocía la gravedad de las secuelas que dejan y sobre todo la cantidad de abusos que hay, es decir, el porcentaje de abusos, según me iba enterando, me iba dejando realmente cada vez más aplanado. Y entonces me fui interesando, como he dicho antes, no soy incapaz de escribir una historia si no conozco ese terreno, lógicamente, o por fortuna, aunque después viendo cómo reaccionaban uno se llega a plantear, porque algo muy común, perdonar el inciso, en los abusos es que la persona abusada en un porcentaje muy alto los ha olvidado, los ha borrado, no los recuerda, porque es una forma de defenderse frente a algo que eres incapaz de poder aceptar o asimilar. Y entonces hay tantas reacciones que incluso en todo el proceso que duró año y medio en que estuve con víctimas, con psicólogos, hablando, etcétera, etcétera, uno se llega a plantear si también no ha sido abusado. Digo que por fortuna yo no he sido abusado y no lo conocía, pero sí que llega un momento y dices, bueno, a ver si yo también, y lo he olvidado, ¿no? Como digo, estuve año y medio trabajando con víctimas, con psicólogos, y de ahí escribí ese guión. Escribí un guión donde yo sabía, y Puy y yo sabíamos, que no era una película para hacer dinero, que como mucho no íbamos a perder, es decir, si no perdíamos, que afortunadamente no perdimos, ya nos dábamos con un canto en los dientes, porque creíamos que era una película también necesaria para dar a conocer, por un lado, esa realidad que, como digo, supera con mucho, pero con mucho, los porcentajes que normalmente casi todo el mundo pensamos que existen. La mayoría de esos abusos se da en el entorno familiar o en el entorno amistoso o, digamos, de colegio de las víctimas, y realmente la sociedad, y sobre todo la española, porque hay otras que hacen otras sociedades que tienen otro montón de programas, la sociedad española prácticamente, como en otro montón de cosas, no hacemos absolutamente nada para educar, para prevenir y sobre todo para que quienes los hayan sufrido puedan tener una atención y una asistencia. Pues, bueno, Iñaki me dice que podríamos terminar. Yo voy a terminar por mi parte, luego tú, Moncho, terminas, tienes la última palabra, por supuesto, pero yo quería contar una anécdota que nos ocurrió a Puy, a Moncho y a mí, una vez en un festival francés, ¿verdad?, en Francia. Estábamos, bueno, un grupo de invitados y de organizadores tomando una cerveza en un bar, ¿no?, y Moncho Armendáriz se ausentó un momento, fue al baño, y al escuchar nuestra animada charla en castellano, un joven francés que estaba en aquel bar, se acercó para preguntarnos pues qué hacíamos allí, etcétera, ¿no? Le explicábamos que formábamos parte del festival, etcétera, y nos dijo que bueno, que a él le había encantado, pero que lamentablemente solamente le había encantado la película española, decía, en español, que había visto, pero que solamente había visto una en toda su vida. Dice, nos dijo, solamente he visto una película española en toda mi vida, no tengo opinión y tal sobre el cine español, nos dijo. Y entonces le dijimos, bueno, pero ¿cuál es la película esa que has visto y tal? Y nos dijo, Tasio. Y entonces justo en ese momento subía del baño despistado Moncho Armendáriz, ¿verdad? Y entonces todos nos reímos y le dijimos, este señor es el director, ¿no? Y entonces cuando volvimos a mirar a aquel joven francés, la cara de sorpresa y de admiración que tenía al ver a Moncho, pues yo creo que es un poco la cara que se nos queda a algunos, y yo me siento parte de eso, al comprobar, pues película tras película, ¿no?, que Moncho Armendáriz es uno de los grandes y que lo tenemos en casa, ¿no? Y la mirada de aquel francés, pues bueno, es un poco la nuestra también desde casa, ¿no? Y yo quería decírselo hoy a Moncho. Dos confesiones, Moncho, ya. Bueno, es que ricas con Moncho. Gracias. Mm.
No sé si quieres decir algo para... No, que muchísimas gracias, que para mí es un placer charlar y hablar de cine y sobre todo eso, encontrarme en casa, porque estoy como en casa.